Partida en la octava en Golden Gate Fields. Por el centro emerge Dutch Painting a buscar la punta. Ataca por la parte interna el 3, Tis Fake News. Y ambas están luchando la punta. Desplaza por fuera el 4, Dutch Painting. Y está dominando la carrera. Tis Fake News, muy contenida en el segundo puesto. En el tercero avanza la número 6, Fair Tail Bliss. Enseguida quedó el 7, Tis and Adventure. Los últimos lugares son para Time Voyage. Igualmente la número 5, Blue Diva. Y el último es para la favorita, Clock Strikes 12. 24 para el primer cuarto de milla, touch Painting. Adelante con Santos Rivera. Allá va por fuera el número 3, This Fake News, con Azael Espinosa y presenta presión por segunda línea. En el tercero, Fairy tell Bliss, la número 6, y por fuera acciona This An Adventure, la número 7. Luego están avanzando más atrás Time Voyage, la número dos, junto al 5, Blue Diva. Última la lleva Clock Strikes 12. 48-2 la media milla. Dodge Painting, un cuerpo de ventaja sobre This Fake News. En el tercero avanza Fairy Tale Bliss. Enseguida Take an Adventure, la número 7. Se acercan desde el fondo Time Voyage, la número 2. Y también Blue Devil 5 y Clock Strikes 12, la número 1. Inicia su remate desde el fondo. Dodge Painting está escapada en la punta en 1-12-1. Los tres cuartos de milla. Clock Strike 12 muy abierta. Atropella para el tercer puesto. Entran en la recta final. Adelante. Dodge Painting ataca por el centro. Fairtail Bliss. También viene volando Time Voyage, la número dos, por el centro de la cancha. Time Voyage contra la número cuatro. Clock Strike 12 viene muy lejos para el tercero. Les gana Dodge Painting, la número cuatro. Sorprende Dodge Painting, la número cuatro. Conceto Rivera. Segunda el 2 la lleva Tain Boyash y tercera, el 6 Fairy Tale Bliss.